Está escuchando Estrategias Digitales, el podcast de Zeus, donde le daremos ideas y sugerencias para hacer crecer su empresa en Internet. Todas las semanas, nuevo contenido interesante. Síganos y no se pierda ninguno de nuestros episodios. En Zeus, creamos estrategias digitales con resultados reales. Y ahora, el episodio de hoy con su host, Fabián Vargas. Hola, bienvenidos al nuevo episodio de Estrategias Digitales. Hoy vamos a hablar de un tema que todavía es relevante porque yo no sé si todos pensaron también que en 2021 ya, de nuevo, vuelta a lo normal y vuelvo a la oficina. Sí, pero por lo que se escucha, no es nada raro que en cualquier momento nos digan, bueno, gente, de nuevo, todo el mundo para sus casas, que ojalá no pasara, pero es una posibilidad por lo que se escucha. Y el teletrabajo se vuelve una forma importante de la subsistencia de muchas empresas, y de eso queremos hablar en este episodio. De nuevo está Floribel González con nosotros para acompañarnos a dirigir la conversación. Flori, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Fabián? Así es, tal y como lo estás diciendo, las noticias que salen todos los días hablan de que puede ser que hayan nuevos episodios fuertes, digamos, de muchísimo contagio del COVID y por lo tanto haya que volver otra vez a implementar medidas como las del año pasado que requieren el teletrabajo. Otras noticias hablan de que las empresas quedaron enamoradas del teletrabajo y lo van a seguir implementando porque les parece muy bien. Y otros también hablan de la fórmula híbrida, unos días en casa, unos días en la oficina. Pero sin duda alguna estos cambios que llegaron con la pandemia del COVID-19 también han transformado la forma en que lideramos los equipos. Y ese es el tema de hoy, cómo liderar a un equipo en teletrabajo. Y me encanta poderte entrevistar sobre este tema porque sé que Zeus es un testimonio vivo de cómo se puede lograr esto. Correcto. Porque con la llegada de la pandemia y la implementación de medidas sanitarias para disminuir el riesgo de contagio del COVID-19, miles de personas en Costa Rica y posiblemente millones en el mundo trasladaron su oficina a la casa y empezaron a hacer teletrabajo. De hecho, según datos del Ministerio de Trabajo, acá en nuestro país, alrededor de 14.668 personas, funcionarias públicas nada más, de 56 instituciones han hecho teletrabajo como medida ante la pandemia. Esto es el 26,8% del total de funcionarios y funcionarias del país. Es algo sin precedentes, nunca habíamos vivido acá. Una cuñada mía está en esas 14.000 y resto, hace trabajo funcionaria pública desde su casa. Ahora bien, para este podcast estuve leyendo un estudio del programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la UCR, y algunos de los beneficios que se han percibido del teletrabajo, incluso desde antes de que llegara la pandemia, eran ahorro de recursos, una mayor productividad, satisfacción del trabajador y una, ojo esto, menor rotación del personal. Pero para lograr esto, Fabi, no basta con enviar a todo el mundo a trabajar a la casa. Correcto. Es necesario un liderazgo a la altura de los tiempos y desafíos. Por eso quiero empezar preguntándote, ¿en Zeus se recurrió al teletrabajo? ¿Vos sos jefe? ¿Sos un profesional que también trabaja todos los días y además sos papá? ¿Cómo fue la experiencia personal y de tu equipo? Bueno, mira, donde recuerdo eso, el año pasado, aquí, bueno, yo trabajé 2 años, se podría decir remotamente, cuando vivimos en Panamá. Ajá. Me comunicaba con el equipo a través del CRM, a través del sistema, entonces pasaba bien enterado del día a día, pero ya fue algo que se había conversado previo, ya, ¿verdad? Fue algo planeado y era la forma en la que teníamos para estarnos comunicando. Complementábamos con cosas rápidas por WhatsApp, por Telegram, nos pasamos a Telegram, que tiene menos ruido que WhatsApp para comunicaciones de trabajo. Entonces ya había experimentado un tiempo estar totalmente remoto junto con el equipo de trabajo, pero todo el equipo estaba aquí en la oficina. Con el COVID, recuerdo que les dije, antes de que el Ministerio de Salud o las autoridades ya dijeran, hey, hay que todo mundo para la casa, antes de que eso pasara nos habíamos adelantado un poco, habíamos visto como que era bueno tomar medidas, pero con toda sinceridad yo les dije, vamos esta semanita. Vamos esta semanita para la casa, esperamos que esto pase y de ahí, la otra semana o la semana que sigue, pues ya volvemos y todo bien. No vi que fuera
la dimensión de lo que pasó. Y quizá muchos de los que escuchan ahorita dicen, de la verdad, yo tampoco. Menos cuando ya uno piensa ahorita que va saliendo y parece que otra vez, con las variantes y todo, ya no sabemos ni qué pensar, la verdad. Pero sí, sí, al principio pensamos que iba a ser nada más un par de semanas. Pero fue una transición realmente sencilla porque ya usábamos un sistema desde hacía muchos años, el CRM. Todas las archivos y todo lo que ocupábamos estaba en la nube, entonces no dependíamos, digamos, de un servidor específico en la oficina. Antes de irnos a Panamá, habíamos cambiado la central telefónica por una central IP que permite que usted, mientras esté en internet, tenga una extensión. Entonces pudimos seguir atendiendo el teléfono desde las casas, haciendo llamadas a través del número de la oficina desde las casas, trasladando llamadas que entraban un momentito y me lo pasaban de la casa de Luis a la casa mía o al celular mío y listo, parte sin novedad. El cliente no percibía esa fricción en la comunicación, a pesar de que en esos momentos eran más tolerantes a encontrar como que nadie estaba en la oficina y había más tolerancia, pero queríamos que la fricción fuera menos. Y realmente nos comunicamos bastante bien a través del sistema, y el sistema, como está en la nube también, entonces no hubo que trasladar nada, simplemente cada quien. Hacía tiempo que nos habíamos pasado a trabajar con portátiles por un tema de comodidad, y también yo no sé cuánto aporta eso al ahorro energético, pero para trabajar unas horas con batería de la portátil versus pasar conectado con el equipo todo el día. Entonces fue que cada quien agarrara su portátil y se fuera para la casa. Todo iba muy bien hasta que las conexiones a internet empezaron a saturarse. Así es. Y ya se nos hizo complicado reunirnos, y ya se nos hizo complicado navegar por los sitios web. Hay un muchacho acá que es diseñador gráfico, y subir un video era una pesadilla porque, a pesar de que tenía supuestamente 100 megas de velocidad, no podía, pasar todo el día. Yo, para subir los benditos videotips, tenía que hacer unos malabares porque duraba horas de horas de horas subiendo un video que en la oficina me toma normalmente minutos. Y no se terminaba de subir. A veces lo que optaba por hacer era dejar la compu encendida en la noche, que no se auto desconectara, digamos, dejarla encendida y dejar el video subiendo toda la noche para poder publicarlo al día siguiente, y a veces ni aún así. Entonces, en la parte profesional, digamos, hubo pros y contras, pero sí teníamos ya herramientas que nos permitieron que la comunicación fuera bastante fluida. La parte personal fue un poco más complicada porque me tuve que convertir en profesor de repente, ¿verdad? mi hijo le pasa las mías, es un poquillo, despistado, ¿verdad? Entonces, Santi, venga, que la tarea, ok, se sentaba, y de repente yo aquí con la compu haciendo un trabajo y ya se me fue el estudiante por allá y tenía que volver a llamarlo. Fue un poco complicado. Tratamos de verle lo positivo. Entonces yo le decía a mis hijos, bueno, veámosle la parte buena. Hemos compartido un montón de horas más este año, que de otra forma seguro ustedes estarían en la oficina, todo muy bonito y muy tranquilo. Pero bueno, eso fue la ganancia también, que pudimos compartir. No nos arrancamos la cabeza, ni yo con mi esposa, ni con mis hijos, ni ellos conmigo. Había momentos un poco más tensos de que venga, que la tarea, que se nos acumularon. Yo era el profesor de inglés y de science, y mi esposa se apañaba con las otras materias, y mi estudiante era un poco rebelde, y el profesor también era un poco... Entonces, a veces eran domingos enteros, solo para hacer tareas. Fue un poco complicado, pero logramos superarlo. Y yo me lo tomaba con buena... ¿Qué? Buena filosofía. Yo decía, le decía yo a Santi, yo le decía, madre, cuando usted esté hablando inglés, acuérdese que yo algo aporté en esto. Venga, vamos a estudiar. porque, digamos, costaba sentarnos. No porque no hubiera voluntad, sino que él no le gustaba mucho y prefería, lógicamente, estar en la escuela con sus compañeros y con todo, que con el papá. A veces yo no entendía algunas cosas, por más básicas que fueran, pero eran, tenía que documentarme primero y empezar yo a prácticamente estudiar con él, prepararme para poder explicarle, esperando estarle explicando bien. Entonces, en la parte personal fue un poco retador, inclusive para la misma escuela, porque algunos comunicados llegaban por un medio, por un WhatsApp, y después había que una clase era que por Zoom,
y la otra clase se la mandan a uno por WhatsApp, pero escanéelo y mándelo. Entonces al final compramos una impresora que trae escáner, les enseñé, les abrí un correo electrónico de Gmail a cada uno, gratuito, les dije, ven acá mi chiquito, así se entra el correo a los dos, así se escanea, así se junta un archivo. De aquí en adelante ustedes hacen sus tareas, las escanean, se las envían al profesor y se acabó el asunto. Porque hasta eso, yo tenía que estar escaneándoles tareas y cosas que yo quería que ellos aprendieran, para que se hicieran responsables realmente de sus cosas. Entonces, miras qué bonito era verlos terminando sus tareas, escaneando todo. Obviamente las revisábamos, que estuviera todo bien terminado, digamos. Pero yo tampoco las hacía por ellos. Entonces, en la parte personal, digamos, fue interesante, lo agarré del lado positivo, para no volverme loco, y estuvo bonito, y este año es un híbrido, como usted dice, en la escuela, mi hijo sí está yendo a clases, y mi hija, que está allá en el colegio, va un día por semana presencial, y el resto, en la sala, ese es su salón de clases, entonces ahí la veo pegada por Zoom, pero fue una experiencia, híjole, sí, diferente, sin embargo... digamos que estábamos preparados en la parte profesional para pasar del viernes en la oficina al lunes todos en la casa. Uh-huh. Extrañábamos las conversadas aquí, el cafecito, el que alguien contó una broma y todo el mundo se ríe, ese tipo de interacción se extraña, pero el trabajo avanzó al ritmo que tenía que avanzar. Sí llegamos a un punto en que ya se hizo falta que nos viéramos de nuevo, que ya fue después de los 4 meses de estar todos en la casa que volvimos poco a poco a la oficina, hasta llegar a un estado ahorita de cuasi normalidad, ¿verdad? Donde una funcionaria no viene nunca. Nos reunimos por Zoom una vez por semana y hay un muchacho que viene 2 días por semana en su casa y 3 días por semana en la oficina. Entonces, eso se ha ido acomodando de esa forma. Bueno, Fabi, muchas gracias por compartirnos tu historia personal. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando se van a sentir muy identificados. Y creo que ha sido un reto para todas las personas que cumplimos, sobre todo, funciones de cuido, ¿verdad? Porque en tu caso es con tus hijos, en mi caso es con mi mamá adulta mayor, donde tenés que compartir el horario que antes era exclusivo para la oficina con tus funciones de cuido, con tus funciones de encargarte de un hogar y, por supuesto, seguir trabajando de manera efectiva, siendo productivo, o sea, es que realmente se las trae. Uh-huh. Y yo quisiera preguntarte, para ayudar a lograr esa efectividad y esa productividad, ¿qué herramientas tecnológicas recomiendas para hacer una buena gestión con un equipo que trabaja de manera remota? Vital, un sistema CRM cualquiera. Hay un podcast que hicimos de este tema, que ya de ahí usted implementó su propio CRM también, sí. Que sea de paso. Un sistema CRM donde toda la comunicación esté unificada. Esa es una de las ventajas de un sistema CRM, que lo que quiere decir es manejo de la relación con el cliente. Donde cada llamada que esa persona haga, la atendió alguien en su casa, no importa, ella pone, llamó Flori, dijo que ocupaba tal cosa, bla, 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 menciona al encargado de esa cuenta y esa persona se da por notificado donde sea que se encuentre. Entonces hay menos comunicación rota de que un WhatsApp y que no apunté porque se me olvidó en ese momento, me hizo una llamada y me levanté y me fui. Un sistema CRM es lo primero. Al que tenga acceso todo el equipo. Y lo más importante, donde todos tengan acceso. Uh-huh. Si no, lo mínimo que yo recomiendo es usar Trello, que no es un CRM como tal, pero por lo menos permite organizar las tareas en una lista, darle un asignado a cada tarea y yo poder entrar día a día y decir, mira, David está trabajando en tal cosa, Pedro está trabajando en otra, María está trabajando en tal cosa, y estar mencionando, hey, ¿cómo va con esto? Y estar comunicándose, vieras que tengo tal problema, me falta tal archivo, ok, ya se lo busco, llamo al cliente, lo consigo, lo agrego, y la comunicación y el trabajo sigue funcionando. Trello es más como para control de tareas, pero permite tener, digamos, varios tableros. Usted podría separarlo, un tablero para Flori, un tablero para Fabián, un tablero para Pedro, con las tareas de cada uno, o un único tablero con las tareas. Tablero se refiere a un lugar donde yo pongo mis tareas en Trello. Un único tablero con todas las tareas de todo el mundo, divididas por encargado, para que todo el equipo tenga también como un panorama de cuál es la carga de trabajo. Y nuevas tareas se van agregando a la lista de pendientes, y eso se asigna la semana siguiente, o cuando alguien ya sale de una, él mismo agarra otra tarea,
y trabaja en esa. Entonces, eso es lo mínimo. Porque si no, imagínense, tener archivos locales, un archivo de Word, digamos, o un archivo de Excel, y que se lo tuvo que pasar por correo para que lo tenga. Entonces, ya cuando él lo abrió y le hizo cambio, ya yo no lo tengo actualizado. Si no se puede ni con Trello ni con un CRM, lo mínimo es un archivo compartido de Google Drive o de Office 365 o alguna herramienta de estas. Se puede tener un Excel, sería como lo mínimo que sugiero, o una hoja de cálculo de Drive, de Google Drive, con encargados y un estatus para que lleguen en proceso, pendiente, terminado, completado, mínimo. Pero un CRM es eso mismo, pero más rico, porque usted puede conversar con 4 o 5 personas que tienen que ver con esa tarea, cada quien desde sus casas o desde sus países, porque hasta eso, pues global, un equipo de trabajo totalmente global, y todo el mundo aporta en esa misma tarea y todo ese conocimiento va quedando ahí. Algunos usan Slack, ajá, pero Slack se me hace un poco, digamos, para gente que no tiene conocimiento, Slack es un poco tal vez más complejo de entender, aunque es muy poderoso, pero yo recomendaría Trello, mínimo un Google Drive, ideal un CRM, pero Trello gratis. De no tener nada, busquen Trello. Ahora les pongo en la descripción en el episodio del podcast. Pero ese les funciona bien, y si no, hay un montón de herramientas. Pone sistema CRM y ahí prueba y error, a ver cuál se les ajusta más, o alguna herramienta para manejo de proyectos que no necesariamente sea un CRM, pero les ayuda súper bien a llevar el control de los proyectos. Si no les interesa llevar un histórico de los clientes y quiénes son, y si les gusta el café negro y sin azúcar y todo eso, bueno, mínimo lleven entonces el control de los proyectos. Nada más le ponen asignado a fulano y sutano, y este proyecto pertenece a tal cliente, y de ahí en adelante lo van caminando hasta que lo saquen y lo puedan entregar a tiempo. Tengo una duda. Leí en internet varias personas que empezaron a quejarse de que ahora mi jefe me escribe por WhatsApp las 24 horas del día, no respeta horarios. Correcto. ¿Es recomendable comunicarse por WhatsApp y mensajería instantánea con el equipo? Sí y no, porque tiene que haber límites para todo. Yo evito, tenemos un chat en la oficina, tenemos un chat que se hizo en una emergencia que hubo aquí con unas lluvias muy fuertes que cayeron. Bueno, se hizo un chat con el grupo para avisarles cómo estaba el tema para el día siguiente, si mejor venir, si no venir, y ahí quedó el chat, y ahora se usa para que hagan memes, para que pasen cosas, para vacilón. Ajá. Yo ahí evito poner cosas de trabajo. Tenemos teléfonos de trabajo y evito enviar solicitudes de trabajo a los celulares personales de las personas fuera de horario de oficina, salvo que sea una urgencia extrema, y de veras urgencia, no es ansiedad mía por ver algo listo ya. Lo que hago es que envío un correo electrónico que lo vean el lunes, o dejo un comentario en el CRM para que lo vean cuando lleguen a la oficina. Eso sí hago, pero evito digamos cargar cosas de trabajo. Aquí trabaja un cuñado mío, yo lo veo fuera de trabajo a cada rato. Me muerdo la lengua por preguntarle, David, ¿cómo le fue? Claro. Esto es fuera de oficina. Ha sido un ejercicio consciente que me ha costado, porque yo lo hago sin intención. Pero puede ser que en algún momento ahí viene Fabián y seguro me va a preguntar cosas de trabajo, quién sea. Y no es que no le guste el trabajo, él es feliz trabajando, es súper productivo, todo. Pero hay momentos. Entonces, no es recomendable. Menos cuando es algo que puede perfectamente esperar. Eso más bien puede llevar a la rotación de personal, que diga, no, es que ya no respeta ni horario, ni límite, ni tiempo, ni nada. Yo recomiendo a los que tengan jefes o lideren equipos que den ese espacio personal. Además es sumamente importante, porque ya ahora casi que esa línea se borró. Usted está ahí sentado y cuando no es su mamá que llega, o un hijo, o alguien, papi, ¿verá qué tal cosa? Mi amor, estoy trabajando. No parece que esté trabajando, pero aquí estoy sentado haciendo cosas de trabajo, ¿verdad? Porque ya no hay esa distinción entre, chao, me voy para la oficina, sino que, bueno, chao, me siento aquí en la mesa de la sala, voy a empezar a trabajar, porque algunos ni siquiera tienen un espacio acondicionado, la gran mayoría, para hacer su trabajo. Entonces, hay distracciones, hay un montón de cosas, y no siente uno ni que se fue, ni que llegó, ni que... Es muy borrosa esa línea, y tras de todo, me están enviando cosas
de la oficina, en las noches, en los sábados, los domingos, en las mañanas, en las madrugadas. No, yo diría que es mejor evitarlo, porque eso más bien contribuye a que haya más ansiedad. O a veces el jefe puede llegar y mandar algo un domingo. Yo no lo respondí porque no me dio la gana, porque hoy es domingo. Mañana ya llegué, se me olvidó y resulta que la culpa es mía porque no respondí. No, no hay canales para eso, pónganse de acuerdo. Bueno, un sistema de CRM evita todas estas cosas. O mande un correo electrónico. Cuando esa persona entre, ahí sí, sí lo ve y no lo responde, ya es otro tema. Pero hasta eso he visto que pasa. Manda un correo a horario totalmente fuera de oficina, un domingo a las 7 de la noche. La persona no responde, al día siguiente llega, se pone en sus actividades, no recordó por la razón que fuera revisar el mensaje que ya había leído el jefe de la noche anterior, y resulta que la culpa es de esa persona. Cuando realmente quizá no fue el canal, ni la forma, ni el momento, ni la hora de hacer esa solicitud de trabajo, ¿verdad? Mejor en un correo. Yo es que sí me lo quito de encima y lo mando al Telegram, pero como yo sé que es un teléfono de trabajo, entonces lo ven el lunes cuando llegan. Uh-huh. Y no importa, simplemente lo que quiero es que no se me olvide, y tal vez es más rápido mandar un Telegram y ahí quedó. Entonces el lunes, Luisa llega y empieza, ok, eso sí, true, esto, listo, pa, y va sacando los pendientes. Y súper bien, no la molesto a ella, fines de semana, ella está en lo que está, pero cuando llega el lunes, empieza a sacar las solicitudes que hay ahí acumuladas, digamos. Eso te iba a decir, que según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, cuando se habla de teletrabajo, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Uh-huh. En el marco de la pandemia, muchas personas en teletrabajo realizan horas extra, uh-huh, hasta 3 y 4 horas extra por día, y un aumento repentino en la carga de trabajo se ha presentado sobre todo por dos razones principales. El tiempo que usaban antes en el traslado, ¿verdad?, de la casa a la oficina, ahora es utilizado en tareas laborales, y porque, como vos lo estabas diciendo, la línea entre el trabajo de oficina y la vida personal se difumina cada día más. Uh-huh. También cambiaron las condiciones de trabajo, eso que mencionabas, de que muy pocas personas tienen un espacio acondicionado específicamente para trabajar. Pienso en personas que, por ejemplo, hacían y disfrutaban de giras de trabajo por todo el país o incluso al extranjero, y ya no pueden por culpa de la pandemia. Perfecto. Y en el caso de las mujeres, sobre todo, muchas han tenido que asumir, según los estudios, hasta 3 jornadas de trabajo, Fabi. El cuido, la atención de la familia, el encargarse de la casa, y además el tener que trabajar lo que hacían todos los días en la oficina. Por eso te quiero preguntar, vos que sos un jefe de un equipo y de un equipo ya bastante grande, ¿cómo asegurarse de que el teletrabajo no se convierta en la pesadilla de nuestros colaboradores? Yo pienso que es mucho eso, digamos, respetar sus espacios no laborales. De hecho, había un muchacho que me decía, es que a mí me gusta más en la noche trabajar, entonces a veces me quedo más tarde. Es muy diferente si él lo hace porque quiere hacerlo. Yo no se lo pido. Yo le dije, vea, después de las 5, 5:30, ya no tiene ninguna obligación de hacer nada de trabajo. No, a mí me gusta. Entonces llegamos hasta inclusive un acuerdo, bueno, empiece una media horita más tarde. Él mismo me decía, es que antes me tenía que levantar más temprano, ahora duermo más bien una hora más. O sea, estaba como más tranquilo en ese sentido. Entonces él sentía que no le dolía dar una hora más en la noche. Él, porque quería hacerlo, porque así prefirió, no porque se lo hayamos pedido. Uh-huh. Y no lo hacía todo el tiempo. Pero esa parte es bien delicada porque uno puede como decir, no, usted ahora, ese caso, usted se levanta tarde, esa hora póngala en la oficina. Pero es muy diferente cuando yo se lo exijo, se lo obligo, se lo echo en cara a un colaborador, a que ellos, por la razón que sea, decidan hacerlo voluntariamente. Yo pienso que es respeto, básicamente, a saber que hay espacios de trabajo y espacios de descanso, como todo. A mí, digamos, en mi caso personal, yo no tomo reuniones prácticamente, bueno, los domingos, hace años que no. Ese día es, aunque sea para, yo le digo, aunque sea para ver moverse las nubes ahí, tirado, pero que estar en mi casa con mis hijos y mi esposa y la familia. Ya está. Prefiero no agarrar reuniones los domingos. Yo, ¿cómo le voy a exigir a un colaborador que esté disponible ahí domingos, sábados? Yo, de nuevo, ¿verdad? Ahora, cada quien tendrá que decidir si es que el jefe que tiene exige demasiado y, bueno, busque otra alternativa, si es que la tiene.
pero también a veces siento que hay jefes que se aprovechan de que las opciones laborales están complicadas. Entonces, si quieres seguir aquí, atiéndame a la hora que yo escribo. No es justo, para mi gusto. Y según las normas, digamos, éticas de trabajo. Pero también va a depender de uno como jefe y del colaborador decir, eso no me sirve. Hablar con el jefe, a ver si pueden cambiar y ponerse de acuerdo de otros mecanismos, y si no, buscar otras opciones si las tuviera. Pero yo considero, en lo personal, que esos espacios deben respetarse por salud mental del mismo equipo de trabajo. Inclusive, cuando algún cliente me escribe, a mí, dueño de la empresa, un sábado, un domingo, con alguna situación que no amerita, a veces respondo hasta el lunes. O a veces le pongo recibido, lo estaremos atendiendo el lunes. Como quien dice, ya me enteré, pero ahorita no espere que le resuelva. Menos si no es una emergencia. Hemos tenido emergencias que hemos tenido que correr a resolver un sábado o un domingo. Es muy distinto. Un cliente que el sitio se cayó por alguna cosa, que pasó algo, es un sitio de alto tráfico, es un cliente recurrente de la empresa, eso se resuelve inmediatamente. Pero alguien que dice, vieras que quisiera cambiar esta foto porque esa no me gusta. Bueno, la cambiamos el lunes, con mucho gusto. Y ya. Sí, creo que con este tema de la virtualidad y el trabajo remoto también se han amplificado las opciones de flexibilidad, ¿verdad? Hay empresas que dijeron, bueno, vamos a trabajar a partir de proyectos con entregables en tal fecha y usted verá si trabaja de madrugada, de noche, en la tarde, pero quiero mis productos entregados en esa fecha de buena calidad, qué sé yo. O hay personas que le han dicho, bueno, flexibilice el horario, ¿verdad? Empresas que confían en su equipo y que saben que igual va a cumplir. Me parece que es una negociación y es una relación ganar-ganar. Yo conozco a mi jefe, sé hasta dónde le puedo pedir, sé qué espera él de mí, y mi jefe me conoce a mí, sabe cuáles son mis resultados, cómo es mi manera de trabajar. Porque pienso, por ejemplo, en mi caso, que es muy personal, yo soy una profesional independiente, yo, por ejemplo, te puedo contar que yo divido mi día en dos, porque tengo mucho trabajo y soy muy productiva cuando acabo de descansar. Entonces, a veces me tomo una siesta y divido mi día en dos. Entonces, me levanto temprano, trabajo full, hasta mediodía, almuerzo, me tomo una siesta de 45 minutos y me levanto como si estuviera recién despierta en la mañana y empiezo de nuevo hasta la hora que haga falta, porque me conozco, porque sé cómo funciono yo, porque sé qué tan efectiva soy, cuándo tengo más claridad mental, sé en qué horario debo dejar las reuniones para estar más presente y en qué horario tengo que hacer las cosas que hay que presentar ya, ¿verdad? Se trata de un autoconocimiento también, sobre todo cuando uno es independiente o tiene un equipo pequeñito que hay que liderar, es bueno conocerse y saber, bueno, ahora que llegó la pandemia, transformemos también la forma en la que trabajamos todos los días. Aquí teníamos un sillón para, yo les decía, ya, después del almuerzo, si quieren una siesta, ahí está el sillón, era un sillón reclinable, riquísimo. O si en la tarde, a las 3 de la tarde, se sienten cansados y quieren tomar una siesta, yo no me doy ningún problema. O sea, ¿cuál es el pecado? 15, 20 minutos y después van. Aquí, porque esa es como la cultura de la oficina. Me tuve que llevar el sillón porque ni lo usaba realmente, pero estuvo mucho tiempo ahí. Ahora se ponen a ver series o lo que sea en su hora de almuerzo, lo que les funcione. Pero sí creo que esa parte es importante. Y en la virtualidad también, bueno, yo lo que sí les decía y lo que practicábamos en la casa, nosotros mismos inclusive, era nos vamos a bañar, nos vamos a alistar, nos vamos a preparar, aunque sea con pantaloneta o short, pero nos vamos a mudar para sentarnos a trabajar. A nosotros nos funciona eso, a mí me funciona eso. No decir, bueno, me levanto, me siento en la compra un rato, después hago café, es un desorden, no hay estructura, no hay, no siente uno ni en qué momento, ahora sí, pasé el desayuno al trabajo y del trabajo a ver tele media hora. No, tómelo con esa responsabilidad. Entonces nosotros nos alistábamos, de veras, la camisa a veces de Zeus, como la andamos todo el tiempo, peinadito, plum, ahora sí a trabajar. Listo, voy a sentarme a trabajar. Y ya, claro, después venía el estudiante y se me atravesaba por ahí, entonces quedaba una cosa a medio camino. Pero eso también recomiendan, porque a veces no sabe uno ni en qué momento pasó de un estatus a otro y tenga una estructura, un orden, si a usted le funciona eso. Voy a tomarme una siestita después de almuerzo y después lo repongo al final de la tarde, no hay ningún problema.
Yo no le veo problema, ni con nadie del equipo le veo problema, que así sea, ¿verdad? No hay mayor inconveniente. Pero sí es importante también tener como sus rituales en la casa, por el tema del teletrabajo también, ¿verdad? Ahora, esta pregunta quería hacértela desde el día uno en que pensamos en hablar de este tema. ¿Cómo evitar el micromanagement? Esa supervisión excesiva, el acoso que muchas veces hacen jefaturas, no digo ni siquiera al dueño de la empresa. A veces hay empresas grandes y hay jefaturas intermedias, digamos, ahí puestos con cierto nivel de poder, que por ignorancia tal vez, o por la razón que sea, como esto del teletrabajo es nuevo y tenemos que cumplir objetivos de productividad, pues empiezan a supervisar, como diría yo, a su equipo y los llegan a asfixiar. Entonces ya nos has dado algunas herramientas, ¿verdad?, para gestionar el equipo, herramientas tecnológicas me refiero, y también algunos consejos, pero realmente, ¿cómo evitarlo? A veces, mi opinión, a veces pasa porque ni siquiera hay un orden desde arriba. O sea, hay un montón de trabajo y usted espera como que cada quien sepa qué le toca hacer, sin asignaciones claras, sin fechas de entrega claras, uh-huh, sin registros claros. Entonces resulta que yo estoy trabajando en algo que yo considero que era lo importante, porque como nadie me dijo que tenía que sacar esa semana, yo agarré esas tres tareas. Uh-huh. Y resulta que el jefe viene y dice, hey, pero ¿por qué estás trabajando en eso si yo ocupo? Entonces, ¿cómo pasa? ¿Qué hacemos acá? Los lunes hay una sesión de asignación de tareas interna. Entonces decimos, a Andrés le tocan estas X tareas, se hacen en el sistema. A Henry le tocan estas, a Luis, al Papa. Asignamos tareas en función de los entregables que queremos lograr durante la semana. Y hay un registro de tiempo muy general, no va al segundo. Yo les he dicho, no ocupo que me detallen que el segundo tal, que duré 1:45 haciendo tal cosa y que me levanté a orinar y duré 2 minutos. No queremos llegar ahí. Pero sí saber, a grosso modo, mira, para esta tarea me tomó 4:25 terminarlo. Yo había estimado 3 horas y eso le cobré al cliente. Bueno, perdimos 1.5 horas en esta, la próxima ajustamos. Para eso no funciona, para ir midiendo la productividad y saber, por un lado, qué carga de trabajo puedo asignarle a alguien y por otro saber cuánto nos está tomando terminar el trabajo. Eso nos ayuda muchísimo. No hay mucho micromanagement. Ya yo les di lo que tienen que hacer y nada más revisamos lunes, miércoles, viernes. Estamos pensando en implementar una metodología que se llama Scrum, que es desarrollo ágil, donde hay una stand-up meeting de 10 minutos cada día en la mañana. ¿Cómo le fue ayer? Bien, ¿qué le falta a esto? ¿Por qué no lo hizo por esto? Okay, dale. Se corrigen cosas en el día y se avanza, pero nada de esto puede ser posible si no hay un orden, una asignación, saber que yo tengo que trabajar en estas 5 cosas esta semana y entregarlas. Entonces mira que aquí no funciona mucho. Además, yo confío en el equipo. Yo les digo, aquí, vea, aquí no hay bebés, esto no es un kinder, aquí hay profesionales y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Entonces cada quien sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Entonces, los 2 años que estuve en Panamá, yo no pasaba mandando aquí clientes incógnitos a ver si ¿qué estarán haciendo en la oficina? Si usted no confía en su equipo, está listo. Y si usted siente que alguien no está haciendo lo que tiene que hacer definitivamente, pues bueno, cámbielo por el bien de la empresa. Y confíe en el equipo. Entonces aquí se asignan cosas. Algunas veces no se puede salir con algo durante la semana, pero el encargado de esa tarea pone, hey, estoy con esta otra, no puedo avanzar todavía con eso, pum, pum. Se le traslada al cliente esa información para que estén enterados siempre de cómo está avanzando todo. Pero mira qué tranquilo, porque sabemos cuánto tiempo toma hacer tal cosa. Ellos hacen un breve registro al final de cada tarea. Las tenemos en un tablero que se llama Kanban, que es una metodología sencillita. Se dividen como en columnas las tareas: pendiente, en proceso, completado, esperando revisión, listo. Entonces, ahí vamos viendo. Mira, gente tiene actualmente esa tarea en proceso, tiene estas 4 pendientes, tiene estas 3 listas para que el cliente las vea. No hay ni que preguntarle, porque en el sistema está todo. Entonces, pasa mucho por lo que hablamos al principio, de usar sistemas, de apoyarse en algo que sea, de que yo pueda entrar y verlo, y no tengo que estar encima de esa persona, y el trabajo está ahí, salta a la vista, ¿verdad? Entonces, apoyarse en herramientas, asignar claramente qué le toca a quién, de ya veo que tiene 3 semanas, y yo he estimado que esto graba 1.5 horas, pues, ¿qué está pasando aquí?
No, es que se me olvida, es que no. Pero si no hay ese orden, ¿cómo le voy a pedir yo a alguien y que me entregue resultados? ¿Verdad? O sea, ¿contra qué voy a medirlo? Entonces, yo pienso que mucho empieza en la parte superior, la dirección de la empresa. Asignar claramente a quién le toca hacer qué, para evitar estar en esa zozobra del micromanagement y que mire y que el otro, que quién le toca y por qué no ha salido con eso. No, aquí están los comentarios. Aquí está todo anotado. Eso sí, usen el sistema, ¿verdad? Porque tampoco serviría de nada que Henry o que cualquiera del equipo nada más agarre y ponga el proceso completado. Y yo, completado, pero no veo ningún comentario. Completado, se desarrolló todo, tuve tal problema, lo resolví de esa forma, pum, pum, listo. 2 horas 20 minutos. Y ya. Se dice muy sencillo, era muy rápido, pero, sí. Pero involucra meterse en una forma de trabajo bastante más estructurada. Así es. Pero da muy, muy buenos resultados realmente. Funciona súper bien. Si alguien queda con la espinita, en el pasado hicimos un podcast de CRM que quedó espectacular, así que les recomiendo verlo para que sepan en detalle de qué es que está hablando Fabi en este momento. Has hablado de planificación, has hablado de asignación de responsabilidades, correcto. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se da el feedback cuando el equipo es remoto? Y sobre todo, ¿cómo se da el feedback cuando ese feedback, cuando esa retroalimentación que le vamos a hacer a un colaborador o colaboradora no es tan positivo, y cómo hacerlo para que construya equipo y no lo contrario? Eso es muy importante. Nosotros aquí teníamos, aquí está el pitazo de los 5 minutos, hicimos varias sesiones de Zoom de todo el equipo, nada más para vernos y para contarnos cómo nos estaba yendo. Miras qué curioso, porque nos hacía falta ya estar de compartir todos los días, de vernos todos los días, uh-huh, a estar cada quien en su casa. No había lo que llama Napoleón, nuestro asesor, no había esa cercanía emocional, ¿verdad? No había cercanía física y tampoco había cercanía emocional. Entonces, para construir cercanía emocional, hacíamos reuniones de Zoom. No para hablar cosas de trabajo siempre, sino... ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado? Cuéntame una experiencia que han tenido. Y vieras que a mi hijo ya eso bien. Y entre todos íbamos ahí contando, comentando, retroalimentándonos de cosas del día a día, para ir entre todos viendo cómo nos iba yendo como equipo. Y también teníamos reuniones de avance semanal con algunos muchachos individualmente. Y con algunos tuvimos que hacer ajustes porque tal vez... duraba más tiempo para retroalimentar, entonces nos tomaba a nosotros más tiempo para llevar esa información al cliente. Cuando identificamos eso, nos sentamos, hablábamos con la persona, corregíamos, pero siempre en una actitud muy positiva. Primero, entendiendo que no estaban acostumbrados a trabajar de esa forma. Segundo, no simplemente es culpa suya, también es de alguna forma culpa mía por no haber creado las expectativas de forma más realista. Estamos haciendo eso ahorita, a partir de ahora dígame qué dudas tiene, pero esto ya queda superado en buena teoría. Quizás que aquí somos un poco más, no sé si permisivos, flexibles o qué será la palabra, pero empáticos, me gusta pensar en esa palabra, uh-huh, más bien, para no caer de una vez de patada voladora y la estás haciendo mal, sino, bueno, construyamos, primero que todo, ¿cómo está el entorno en su casa? ¿Tiene un lugar para...? No, mira, es que aquí en la sala y todo el mundo corre y tengo 5 sobrinos porque también vivo con 3 hermanos. Uh-huh. Esas cosas a veces uno no las sabe. Así es. Entonces hay que entender eso también, para entender ese contexto y ver cómo se acomoda la realidad de cada persona. Entonces tratamos de hacerlo así. Cuando hubo que reunirnos con alguno para alguna situación, era un enfoque constructivo, más que la estás cagando y estás mal y si no se espabila para afuera. No. ¿Cómo le ayudamos? Nos interesa que nos acomodemos a esta nueva situación y que saquemos lo mejor todos, en beneficio de la empresa. Entonces vieras que las cosas que se dieron siempre resultaba algo positivo al final, porque de esa forma lo encarábamos, ¿verdad? Si hay que hablar más de una vez con alguien, pues ok, segunda vez que hablamos, ya la vez pasada hemos tocado ese mismo tema, ¿qué es lo que está fallando? Corregíamos y realmente casi que no había mayor problema a partir de ahí, pero sí es importante eso, ¿verdad? A veces uno asume que todo el mundo tiene una oficina aislada, con aire acondicionado en su casa y con internet de banda ancha, y que, porque tal vez es mi realidad, que no es la mía, hecho sea de paso, ¿verdad? Para que no vayan a pensar, yo tenía que salir a una terracita y ahí me conectaba
Y ahí cuando estaba en reunión se le ocurrió a la perra ladrarle a una mosca que pasaba de camino y era una locura. Y yo, bueno, estoy en la casa, tranquilo que yo también. Entonces ya más bien eso daba pie para con un cliente humanizar un poco más la reunión. Y hablábamos ya en toque de que, ay, yo tengo dos chiquillos, sí, yo también. Las reuniones iban un momentito por otro lado, se hacían un poco más cálidas. Y hasta eso ayudaba digamos, sumaba al final como parte de la experiencia con ese cliente. Entonces yo sugiero eso, de que si hay algo que corregir, se haga, pero que también entiendan el entorno de cada colaborador, ¿verdad? Uh-huh. Acabas de tocar un tema que me parece que es súper importante para finalizar el podcast de hoy, y es cómo sacar adelante estas reuniones. Que ojo, estaba leyendo una publicación ayer que se hablaba de un estudio internacional que demuestra que las reuniones aumentaron en un 148% y que algunos empleados ya simplemente no podían más con tanta reunionitis. Entonces, quería preguntarte, por un lado, ¿qué herramientas para reuniones virtuales recomendás vos a partir de tu experiencia? Y otro tipo de consejos que no tiene que ver necesariamente con la tecnología para sacar adelante estas reuniones virtuales para que sean más efectivas. No sé, pienso, por ejemplo, en cuidar la iluminación o el sonido ambiente o la cantidad de personas que participan en una reunión, o algo tan básico como estás muteado, ¿verdad? Estás en silencio, no se oye lo que estás diciendo, o alguien más bien dejó el micrófono abierto y se fue a pelear con el marido y todo quedó, ¿verdad? Para la historia. Ese tipo de cosas. Entonces, por un lado, ¿qué herramientas nos recomendás a quienes todavía trabajamos de manera virtual en casa y tenemos que sacar reuniones también así remotas? ¿Y qué consejos, verdad, para el día a día para implementar en estas reuniones? Nosotros usamos Zoom, pero también puede ser Teams o Hangouts, que funciona bastante bien. Hay una herramienta que se llama CRISP, K-R-I-S-P, así la pueden buscar en Google, CRISP. CRISP es un micrófono virtual con inteligencia artificial que reduce los ruidos externos. Entonces yo hacía pruebas con mi esposa, le decía, póngase al licuador a full, y estaba ese bullón. Sin CRISP sonaba como que estaban matando a alguien, ¿eh? Y con CRISP solo sonaba mi voz. Wow. Entonces funciona súper bien si usted está en un entorno donde definitivamente hay chiquitos llorando y hay perros ladrando y hay un montón de ruido. Se pone CRISP y es como que usted se encerró en una cabina telefónica, mira qué belleza. Entonces ya eso, como tal, ayuda a por lo menos que la comunicación sea fluida. Hice pruebas con los chiquillos pegando gritos allá en la pura par, en algún momento sí se escuchaba como un ruidito de fondo, pero jamás como sonaba sin CRISP, ¿verdad? Entonces eso nos ayudó, pero usábamos Zoom. Tratamos de hacer una reunión semanal, pero con personas clave que son las que nos ayudan en la parte administrativa y de asignación de tareas. O sea, no sentar a todo el equipo mientras nosotros íbamos repartiendo tareas y que ellos estén ahí viendo cómo repartimos tareas. Eso a veces es más masoquismo que otra cosa. O sea, ¿para qué pone a alguien que no tiene ni que estar ahí a perder el tiempo? Si usted suma esas horas, son 10 personas por una hora cada uno, se fueron 10 horas de producción. No es nada sano para la empresa. Entonces nos reunimos 3 personas, entre esos 3 asignamos las tareas de los otros 8, las pasamos en el sistema, ellos van viendo qué les toca y de nuevo se ponen a trabajar, porque además tienen una prioridad del 1 al 10, arranquen con la 1, ya saqué las 1, esta tiene 5, voy con esta. No hay ni que estar preguntando, ni que estar, cuando alguna cosa se ponía un poco tenebrosa, algún requerimiento era muy particular y ya como que mucho comentario para allá y para acá, y que mire que por ya cuando identificábamos eso, veámonos en Zoom 10 minutos, pero ya ok, listo, pum, más vea, eso es así, ajá, no, yo entendí esa otra cosa, no, eso no es así, pum, 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 resolvimos, ok, entonces recapitulamos, quedemos en esto y esto y esto, ¿de acuerdo? Sí, seguimos y se desatoró ese problema que a veces era mensaje va, mensaje viene, mensaje va, mensaje viene. Cuando identificamos eso, reunión. Pero no es como que nos hagamos reuniones como por deporte. Yo sé que en algunos lugares sí, pero también tienen que tomar en cuenta si es productivo eso, si aporta a la organización que estén 6, 7 personas reunidas y solo una opina. Haga la masa ejecutiva con 2 o 3 personas. Tenga una agenda clara. Luisa es como mi brújula, ¿verdad? Cuando ve que yo estoy como yéndome por otro lado. O sea, que no hemos terminado con esta, estamos sacando esta. Ah, ok, listo.
las reuniones son súper productivas porque las mantenemos bien enfocaditas con una agenda de trabajo bien puntual y hacemos una general los lunes, se asignan tareas y el resto de la semana solo si necesitamos realmente digamos, aclarar algo. A veces basta con un WhatsApp, con un mensaje por Telegram de audio. Andrés, dígame una cosa, pim, pam, pum, ¿se entendió eso así? Sí, viera que tal cosa, tres audios, van, vienen, se resolvió un asunto. Hay que ser, eso me gusta del Scrum y el desarrollo ágil, un orden desestructurado. No sé si así es la palabra que lo explica, pero parece que no hay estructura, pero es que cada quien puede tomar decisiones que apunten al objetivo final, que es resolver una situación. No hay como tanta estructura de que primero la solicitud y después aquí, y que después la prueba el otro. No, o sea, no nos forzamos a que todo pase por el CRM, ahí va lo macro, pero si son cositas rápidas, mándese un audio, pim, pam, pum, resolvimos, ok, al final anote los tiempos globales en el sistema, y si quiere pone que lo vieron por Telegram, y si quiere no, eso no importa, lo importante es que nos tomó 2 horas resolver esa situación, o 3 o 5. Eso es importantísimo, sí, porque la reuniónitis cansan a veces y no son nada provechosas. De hecho, está demostrado, Fabi, que más o menos el 70% de las reuniones que se hacen se podrían haber resuelto con un correo. O sea, muchas veces es, ¿verdad? Vamos a una reunión y se hace todo el protocolo y hay que poner el sistema y a una no le cargó y a la otra no, ¿qué tal? Y lo que se va a decir se pudo haber resuelto con un correo electrónico o en un mensaje, como vos decías. Y para finalizar, quería preguntarte, ¿te parece valioso o necesario o no invertir, ahora que todo el mundo trabaja en la casa, en una camarita, un micrófono, ese tipo de dispositivos, o en realidad con lo que trae una computadora portátil es suficiente? Yo recomiendo, bueno, aquí sí tenemos un micrófono USB porque da mucha mejor calidad, más ganancia, el audio se escucha más claro, todo, pero yo lo uso para webinar, para podcast, para reuniones, pero no solamente para reuniones de trabajo. Uh-huh. Para la gran mayoría, lo que trae la computadora es más que suficiente. ¿Qué sí recomiendo? Una cámara externa de mejor resolución, si es que tienen reuniones con alguien que no sea del equipo y quieren que se vean más los detalles o que se vea mejor su cara, qué sé yo, y eventualmente unos buenos audífonos, más que todo si hay mucho ruido también, para que lo que esa persona dice, ustedes lo puedan escuchar más claramente, porque a veces los audífonos de la portátil, una de dos, o no suena lo suficientemente duro, o suena muy duro y hay gente a la par que no tiene que estar escuchando la conversación suya con el cliente, o los distrae o lo que sea, entonces unos audífonos, una cámara opcional, luz sí es importante, aquí tenemos luces, cuando es un webinar colocamos luces grandes, pero cuando es algo como lo de hoy, tengo unas de esas luces que son como dos anillitos, que es USB, tiene varios tonos, amarillo, blanco, cálido, entonces eso también ayuda, pero solo si lo necesita, si no, póngase de frente a una ventana y esa iluminación natural le funciona más que suficiente. Pero si no puede estar al frente de una ventana con iluminación natural, sí sería bueno, y esos aparatillos, esas luces valen, no sé, $20, una cosa así, no son ni caros. Y ayudan muchísimo en cómo se ve uno en esas reuniones, especialmente si no son con el equipo. ¿Verdad? Con el equipo que ya nos conocemos y está un poco oscuro, ¿qué más da? Pero si va a hacer webinars, si va a hacer reuniones con clientes potenciales, la calidad de cómo lo vean y cómo lo escuchen juega también en la cercanía emocional, ¿verdad? En que lo perciban uno ahí, que no lo escucho bien, ¿qué dijo? Es incómodo. Uh-huh. Entonces, yo eso sí invertí en buen equipo para ese tipo de reuniones, pero en mi caso, si es nada más con el equipo, casi que lo que trae la portátil es más que suficiente. Yo quisiera sumar un comentario como periodista a lo que vos acabas de decir, y es que la imagen corporativa sigue estando presente. Claro. O sea, puedes estar trabajando en tu habitación, ¿verdad? Que la imagen corporativa, la reputación de la empresa sigue estando en juego, sobre todo, como vos decías, cuando tenés reuniones con clientes o con personas externas a mi equipo directo de la organización. Y a veces, lamentablemente, a uno se le olvida, ¿verdad? Viene una reunión y uno casi que anda en pijama, si acaso se bañó, y dice, ¡uy, aquella reunión! Pones el Zoom y empezás la reunión
y no te das cuenta que eso quizás puede estar impactando al final la decisión de la otra persona sobre si quiere hacer negocios con tu empresa o no. Y algunas veces siento que uno lo tiene que aprender a las malas. Pues ojalá que antes de que les pase, se lleven esta recomendación. Tanto lo que Fabián dice hoy de invertir un poquitito de dinero en un equipo que te ayude a mejorar la proyección de tu voz, la iluminación, el espacio en el que estás. Correcto. Tanto como, igual como usted se arreglaba cuando tenía que ir a la reunión presencial con el cliente y se echaba perfumito, y si es una mujer incluso se maquillaba, se arreglaba el cabello, lo mismo aplica, aunque sea a través de una computadora. Sí, y es que esos son detalles que a veces se pasan por alto. Llegar con una camiseta de tirantes. Hace poco hice una entrevista, hace unos meses, hice una entrevista de trabajo para un puesto nuevo. La muchacha que al final contratamos se presentó a la reunión vestida como uno iría a una oficina. Otra de las personas acababa de hacer ejercicios, que no está mal, pero llegó todo sudado y todo despeinado a la cita, como que realmente no le interesaba, y estuvo tirado en un sillón todo el rato ahí como... No, yo digo, si esa es la actitud ante un cliente, pues realmente no quiero que represente así a mi empresa. Ajá. Porque todo eso habla. Entonces, en su caso, si tiene que estar en la casa, y procure que no se vea toda la ropa tendida allá al fondo, que no se vea demasiado desorden atrás, puse los fondos virtuales de Zoom, como que han invertido mucho en eso ahora porque ya son como más inteligentes. Antes sí, todo quedaba como todo. Terrible. Ahora se lo pone y usted queda bien centradito y el fondo virtual muy, muy bonito. Entonces, apóyese en ese tipo de cosas y preséntese para la ocasión. Ya tal vez no hay que... Bueno, tengo un amigo que se muda de la cintura para arriba, ¿verdad? Y abajo está en pantaloneta, pero se pone blazer, su saco, camisa de botones y toda la cosa. Está súper bien presentado y está en pantaloneta. Bueno, pero por lo menos lo que uno ve, el hombre está peinado, está mudado, aunque no esté totalmente mudado, pero eso tampoco sale en la cámara, digamos. Pero lo que va a salir en cámara... No es igual estar en una camisa de tirantes, toda desordenada, como que es una reunión con un amigo de la escuela, del colegio. O sea, si es algo de trabajo, recuerden, están representando a esa empresa. Uh-huh. Es sumamente importante. De hecho, me acordé de una parte de una película que vi un día de estos, donde uno de los muchachos estaba dando una entrevista de trabajo, le estaban entrevistando para un puesto, mientras iba manejando y ordenando comida en un restaurante de comida rápida, y la chica que lo estaba reclutando indignadísima, y él como, no, pero le estoy respondiendo aquí mientras pido la hamburguesa. Sí, tranquila. Ese nivel de informalidad creo que algunas veces sí se nos ha escapado, ¿verdad? En este tema de la pandemia, de que uno no está acostumbrada a trabajar desde casa, a veces se distrae, a veces hay otras cosas que hacer al mismo tiempo, como ya lo hemos hablado el día de hoy, pues es simplemente recordar que sigue siendo nuestro trabajo. Totalmente. Y que nuestro trabajo merece respeto, que todo trabajo es digno y que uno también tiene que respetar a la otra persona que se está tomando el tiempo de reunirse con uno virtualmente y que tal vez sí se esforzó en presentarse y en prepararse para la reunión. Yo creo que es un tema de respeto a una misma y de respeto a las personas con las que vamos a trabajar. Totalmente, y además así es como estoy empezando a vender mi empresa, mi marca, mi servicio, con ese nivel de formalidad o de informalidad. Es como uno puede proyectar que va a dar servicio a ese cliente nuevo. Entonces, muy importante tomar esto en cuenta. Muchísimas gracias, Fabián. De verdad que aprendí montones. Me llevo un call to action porque debo reconocer que yo no he invertido en una camarita y un micrófono. Okay. Y doy muchas charlas, ojo, ¿verdad? Ajá, doy muchas charlas, ajá. Grabo muchos videos de contenidos. Para grabarlo sí, utilizo mi teléfono y tiene una mejor cámara, pero la cámara de mi computadora es terrible, así que ya tengo nueva asignación y tarea para los próximos días, que es invertir, no voy a decir en tecnología, voy a decir en mi marca personal. Correcto, porque así se puede ver mejor, proyectar mejor, y no es ni caro. Al final quizás sea más caro perder negocios porque no le dimos atención a esos pequeños detalles. Flori, muchísimas gracias a los que nos han escuchado hasta acá. Agradecerles, ojalá los tips les sean de mucha ayuda, máxime si han hecho o van a hacer, que esa posibilidad está latente, teletrabajo para llevar a cabo sus funciones. Saludos y nos escuchamos en el próximo podcast de Estrategias Digitales. ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea?
logra nuevos negocios por Internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos. En Zeus, seremos su departamento web y nos haremos cargo de la gestión digital en su empresa, enfocados totalmente en lograr nuevos clientes para usted. Proyectos en 9 países son nuestra carta de recomendación. En Zeus, creamos estrategias digitales con resultados reales. Sus nuevos clientes ya lo están esperando. Visítenos en zeusweb.com.